No había visto al jefe presionarse tanto desde la instrucción. Está bien, Fred. Tantas misiones sin parar no está bien. Sierra 117 a Infinity. El equipo azul localizó Arjet Moon. Señales de actividad hostil, pero aún sigue ahí. Recibido 117. Eliminen a los enemigos. Aseguren Arjet Moon. Desplieguen cuando estén listos. Afirmativo, Infinity. 117 fuera. Ahí va. Gracias, Kelly. ¿Todos listos? Afirmativo. ¿Todo bien? Equipo azul, a pelear. Los hongos se resisten. Tira a los hongos por la escotilla. Puesto de investigación UNI. Desapareció hace 19 meses. La semana pasada los Kikiar lo encontraron y vendieron el hallazgo a la gente de Yul Umdama. Eliminamos al Covenant y devolvemos el puesto a UNI. La manera más rápida de recuperarlo es tomar el control central. Hay que eliminar a los enemigos por el camino y desactivar la gravedad y el soporte vital. El centro de datos está adelante. Descargaremos ahí los planos de Arjet Moon. Ok, damas y caballeros, bienvenidos al segundo capítulo de esta porquería. ¿Cómo quisiera descanonizar este juego, en serio? Ustedes ya habrán visto la introducción a Halo 5 en el video anterior de Halo 5, o sea, con el equipo Osiris. Carajo, vamos a jugar esta porquería, ya quiero acabar esta cosa ya. Ah, Halo Infinite, sal de una vez. Odio este juego. Lo odio con todo mi ser. Y no he muerto, ¿eh? Quiero que les quede claro eso. Parece no he que morido. En una nave de ocultación. Perdieron años de I+D con este puesto. A mi señal, equipo azul. Entendido. Ok, trabajadores, vaya. Se conservaron bastante bien. Supongo que es por las condiciones del espacio, ¿verdad? Ok, ya casi les externo todas mis quejas, gente, ya casi. Hostil avistado. Bien. Sigilo, y estos brothers se quedan allá afuera. ¿A dónde voy? Hacia allá. ¿Cómo llego hacia allá? ¿Hay alguna escotilla por aquí o algo por el estilo? No veo, no veo. Ah, miren, sí. ¡Hello, motherfuckers! ¿Cómo que mucho dinero? Ah, sí, mi cabeza vale, es cierto. Sí. ¿Quién carajo está atrás de mí? Un round, cientos, gracias. Quiero que tengan en mente, gente. ¿Recuerdan Halo 4? ¿Recuerdan Halo 4 los que vieron estos? Como las tres personas que vieron la campaña de Halo 4. Muchas gracias, por cierto, a los que ven las campañas de Halo. O sea, son de los videos menos apoyados del canal. Pero pues a mí me encanta, ¿saben? Y más porque viene Halo Infinite. Y les digo en serio, o sea, siento que están haciendo Halo Infinite con amor. O sea, sí siento que lo que van a hacer con Halo Infinite mínimo, no va a ser lo mismo que hicieron con Halo 5, ¿sabes? Mínimo, ahí mínimo sí van a tratar con respeto al jefe maestro y no van a intentar vendernos a un segundo baboso. ¡Viene una granada! ¡Uy, la bestia!
Y en Halo 5 volvemos, digo, en Halo 5, en Halo Infinite volvemos al... sí, Fred, lo sé. Volvemos a esta cosa de lobo solitario, ¿saben? Con este maestro. Que no me desagrada, pero... ya que trajeron de la muerte al equipo azul, pues... pues me... pero pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ok. Necesito un poco de ayuda. Primera dead. Primera dead del... sí, primera dead. ¿Saben? Esto es lo que odio de este juego. ¡Ay, carajo! ¡Sobreviví! ¡Uy, uy, uy! ¡Vientos, vientos, Fred! ¡Vientos, Fred! Es una cosa impresionante. ¡Reagrúpense! Ok. Tranquila, linda. Digo, Kelly está aquí. ¿Listo? Porque yo sí sirvo, porque yo soy una persona inteligente. No, Pachi. Ok. Bien, listo, listo. Solo perdimos a Fred. Sí, 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 hija, sí. Uy, bien. Granadas. Datos. Tenemos un kit completo de claves para el puesto. Podemos descargar los planos de Argent Moon y encontrar un camino al control central. Accedimos a los datos. Consigue los datos y el mapa de población. El camino al control central debería ir directo por el muelle de montaje. Aún hay Prowler en los muelles del hangar. Prowler. Nadie ni salió vivo de aquí, ¿verdad? No. Vamos. Bueno. Como ya saben, al jefe maestro le dio la depre cuando Cortana, pues, dijo adiós. Se sacaron al equipo azul de la manga. Y, pues, estamos haciendo misiones para la... para la UNSC sin parar. Porque el jefe maestro, al parecer, olvidó lo que Cortana le enseñó. ¿Quién es humano? ¿Cortana o el jefe maestro? El jefe maestro ya no quiere ser humano porque siente dolor. El central está justo pasando el muelle. Está todo destrozado. Deben estar desarmando esa nave experimental. Eliminadores. Se llevan todos los suministros que encuentran. La guerra del Covenant contra el Inquisidor no debe ir bien. Yulum Dama es muchas cosas, pero no un profeta. Ah, por cierto, sí es cierto, gente. O sea, ¿cómo pudieron hacer mal un juego de Halo? Con el equipo azul y con el Inquisidor. No lo entiendo. La ruta más directa al hangar es por el muro al frente. Atravesémoslo. Bueno, antes de atravesarlo, sí, bien, bien, bien. ¿Listo? Ya tengo munición. Vámonos. Contacto. Al carajo. Se me olvidó que aquí puedo hacer un golpe en el cielo. Digo, sí, sí, en el cielo. Ay, carajo, ay, carajo, ay, carajo. Cúbrete, cúbrete, Master Chief. Cúbrete, Mr. Chief, cúbrete. Ok, bien. Acabé con no sé cuántos. Pero pues estos... siempre me encanta enfrentarme con estos babosos. Porque son bien easy de eliminar, ¿saben? O sea, los élites acá, Rangers, o no sé cómo se llaman estos tipos espaciales. Son bien easy de eliminar. Tienen unos escudos tan débiles que siempre me he preguntado por qué, ¿no? Sé que es un con permiso, hija, o sea... sé que eres de mi equipo, pero no sé si tú sepas que... ¡ay, carajo! No sé si tú sepas que yo estoy disparando y que no tienes que cruzar cuando alguien está disparando enfrente de ti, ¿sabes? Ok. Hombre, por eso me llevé el... me iba a llevar la Magnum. Ok, bien. Ok, carajo. What the fuck. Tengo que admitir que la neta el equipo azul sí se nota más acá que el equipo Siri. Mínimo, mínimo, mínimo. Ok, no, 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 yo quiero esto. Bien. Ok, falta deshacernos de los de acá atrás. ¿Dónde están estos tíos grunts? Aquí están. Plácata, 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 vato, plácata. Plácata, ok. ¿Quién está disparando? Ok, tú. ¿Quién eres tú? Ok, eres un élite, vale, queso. No importa, no importa, no le hace, porque somos bien bárbaros, porque somos el jefe maestro. Escala, escálale, brother. Ok. Equipo azul, podrían... dispárenle al élite. Ah, sí, señor. Ay, mínimo, mínimo. Ay, carajo. Ok, vámonos por acá. Bien. Bien, ay, carajo. Bloqueo del sistema. Revívela, revívela. Carajo. Estúpido Fred, estúpido Fred, estúpido Fred. Ah.
Es por eso que este juego es una porquería. Ni siquiera tú. Sí me espanté, banda. La neta, sí me espanté. ¿Para qué les miento? Un Hydra. ¿Qué es esto? Nice. Hi, la Hydra. Mira aquí. ¿Dónde? ¡Wow! ¡Wow, gente! No me acordaba de esta arma, ¿eh? ¡Ay, miren! Es como un, es como un Warthog de esos, cohetes. Pero acá, en arma básica, nice. Bien, nos dieron un DMR, gracias a Dios. Porque el DMR, no sé si lo saben, gente, pero el DMR es vida y es amor. Las armas de precisión me encantan, ¿saben? O sea, son lo mejor que le ha pasado al mundo. Ok, intentaré dejar de quejarme, porque hay cosas buenas en este juego. Por ejemplo, el doblaje. La voz de Fred es de Jack Sparrow, no sé si la reconocieron. Las voces de Kelly y de Linda no las he reconocido muy bien. Aunque seguramente eligieron personas acá bastante de voz fuerte. Quizás por eso mismo no las reconozco. En el doblaje, así como en la vida misma, las voces fuertes de damas no son tan requeridas. Ya saben, las chicas superpoderosas, Naruto. ¡Ay, carajo! Todos, ¿qué tienen todos en común? Que son voces, suavecitas. Quizás Bellota sí tiene una voz medio grave. Medio, pero es más rasposa que grave. ¡Ay, no! Oigan, sí es cierto, no he visto ningún vato con ¡Ay, ay, ay! Con... ¿cómo se llama? Ahorita les digo. ¡Niéquele! ¡Uy, carajo! Eso fue muy gracioso, la neta. Ok, ¿qué hay aquí? Y otro aspecto que me gusta de esta campaña, gente, es que luego hay como armas escondidas. De hecho, en la misión, no les hago spoiler, pero puedes tener un arma muy, muy icónica de Halo. Pues está tuneada, la neta. O sea, no es la misma espada de energía con la que se hizo el trabajo, pero el nombre es una referencia muy, muy bonita. Soy una cosa, pero hermosa yo, ¿eh? Uy, uy. Ok. ¿Por qué les saco a colación esto de la... Ok, bien. Continuamos con la misión. Vamos hacia el control central. Tejedo, no me acuerdo cómo se llamaba el actor de doblaje. Bueno, bienvenidos a la depre del jefe maestro. En 3, 2, 1. Hunter. Equipo azul, informen. Sierra 117, equipo azul, informen. Sierra 117, ¿alguien me copia?
El dominio está abierto. Sigue Meridian. Cortana. John, la reclamación va a empezar. Está en Meridian. ¿Quién? Cortana. No es posible. Dijiste que se había ido. La vi morir. Tenemos una misión en la cual concentrarnos. Luego hablamos. Luces. Frederick, vuelve a ponernos rumbo al control central. Sacando planos. Hay un ascensor, pero el acceso está 4 niveles abajo. Marca trayecto. Ay, no, gente. Lo que dijo del río sí tenía razón. Ahora sí somos un anciano Spartan con alucinaciones. Valió queso. Bueno. Era demasiado hermoso para ser verdad, ¿verdad? Sí. Somos un Spartan con alucinaciones. Bien. Imagina un juego de terror de Halo con el Flood. No, yo sí lo. Está huyendo. Que no se escape. Hostil avistado. Ok. Ajá. Esperen, mijos, yo vi algo interesante por allá y no pienso perdérmelo. La neta, aquí un élite con camuflaje activo y con espada de energía sí hacía falta, ¡Muévete, Spartan! ¡Ah, valen que eso es tipo azul! ¿Qué no pueden hacer una misión con sigilo, por el amor de Dios? ¡Cuidado con la granada! Bien. ¡Uy, carajo! No lo vi. Me raste la cara, vale, que eso. Casi fallezco gracias a eso. Bien, vamos por el élite. Vamos por el asqueroso. ¡Uy, este brother sí tiene camuflaje! ¡Dame una mano! ¡Frederick! ¡Ven! Vuelvo a la tarea. Bien. ¡Granada, cuidado! Ok, vale, que eso. Vale, queso. Bien. Logré defendernos un poco. Hijo de mi vida, estúpido Grunt. Sí, hija, sí. Soy una cosa impresionante, lo sé. Bloqueo del sistema. Necesito ayuda. No venga solo, Fred. Vale, dame una mano. Ya valió queso, gente. Bloqueo del sistema. Rápido. Perdimos a Fred. Reagrúpense. Esta zona está despejada. Jefe, ¿qué te dijo Cortana? No lo suficiente. Algo sobre Meridian. Meridian está aislada. Si está activa, ¿qué hace tan lejos de la frontera? Gente, ahora sí que no es por ser respetuoso con el jefe maestro, pero la neta, o sea, Cortana, todo el mundo sabe que de plano F, ¿no? Holy. Bueno, es que es el equipo azul, o sea, ellos le creen incondicionalmente porque es su hermanito. Es cierto. Wow. Hunter, nos siguen el paso. A ver, brother, respeta, brother, por favor. Sí, luchen juntos, bla. Tranquila, Kelly, o linda, no me acuerdo. Un lado. Ok, ¿qué hay por acá? No hay mucho que decir.
Hola, Grunt. No, no falleciste, valiente. Sí, lo sé. Tranquilos. O sea, no hay que decir viene una granada cada vez que venga una granada. Si se ve a simple vista, creo que todos podemos esquivarla, ¿saben? ¿Qué es esto? ¿Es un Grunt? Oye. Deberíamos seguir bajando. Buena idea. ¿Soy yo o se comieron una granada de plasma? Uy, ¿qué es esto? ¡Ah, es un conducto! ¡Ah, nice! ¿Esto qué es? ¡Ah, una escopeta! ¡No, hombre! ¡Se me olvida! ¡La granada se avienta con ese estúpido control! ¡Sí, ya lo sé, Fred! ¡Ya lo sé, Linda! ¡Ya lo sé, Kelly! Pero si se ponen enfrente de mis tiros, no hay mucho que pueda hacer, ¿saben? Para evitar darles... ¿Qué puedo hacer? ¿No disparar? ¡Nel! ¡Ah, caray! ¿Cómo que por la clo? ¡Uy! ¡Chale! Nivel 3 alcanzado. Uno más y llegaremos al ascensor del control central. ¡Ay, lo sé! La red de batalla Covenant se encendió. Del desdiespacio salen naves Covenant. ¡Wow! Lo superan, jefe. Unos cuantos miles a uno. Rendir Arjet Moon no es una opción. Ni luchar contra la mitad del Covenant cara a cara. Pues olviden lo de ir al control central. El plan pasa a ser denegar recursos. Vamos a destruir Arjet Moon. El núcleo del reactor de la nave está cerca. Mismo plan que con Perpetual Devotion. Sobrecargamos el reactor y evacuamos. La nave explota y destruye cualquiera cercana. El reactor está bajo el laboratorio al frente. Podemos usar los conductos de aire, marcando el panel de acceso. Ok. Mientos. O sea, solo imagínense, gente, si el jefe maestro pudo hacerle frente al planeta del... Las comunicaciones del Covenant hablan del Yul'Mundama. Los recién llegados dicen que murió. Alguien le cortó la cabeza a los Covenant. Bravo. Les estaba diciendo. Son fuertes, pero lentos. Usen el equipo de laboratorio para mantenerse. Saquen las armas. No, no es necesario si tenemos granadas que se avientan con... ¡Wow! Espérense, ¿vieron eso? Necesito ayuda. ¿Vieron eso? ¡Carajo, vieron eso! ¡Véanme a mí! ¡Carajo, me ven a mí! ¿Vieron eso, gente? ¡Eso no me lo había hecho ningún Hunter antes! ¡Wow! Lo que es no jugar Halo 5 en 30 años. ¡Qué porquería! A ver. Sí. Muy duros, pero... ¿Qué tal si vamos a bailar un poco, hijos? Ok. Caí. Necesito ser más ágil, maldita sea. ¿Vientos? ¿Vientos? Que la neta sí es un buen detalle que el brother cuando pierda a su hermanito se ponga más más neurótico, ¿saben? Eso sí se lo compro. Acceder a base de datos. Les repito que. ¡Carajo! Les repito que mi intención con estos, con este gameplay no es. ¡Ay, carajo! Bloqueo del sistema. ¡Denle mejor! Dame una mano. Bueno, no, revíanme rápido. Linda, estás ahí. Hija de mi vida. Aquí estoy, jefe. Bien. Bien. Ayúdenme. Fred. Mejor ayúdame a mí. Uy, buena. Oigan. O sea, a Fred. Una puede revivir a Fred y otra a mí. ¡No! Se me murió. No hay señal de Fred. Resiste. ¿Resiste? Los planos muestran un camino al reactor por abajo. Desactivado. Pobre Fred, la neta, él es el único que ha fallecido una y otra vez en este punto, ¿saben? Bueno, vamos para abajo. La sala del reactor está al frente. Podemos encender esta mecha. No quedará nada para el Covenant. De acuerdo, vamos. Ok.
bloqueo del sistema. ¡Oh! ¡Oh, Halo 2! ¡Hija, échate! Ya estoy. ¿Qué fue eso? ¡Au! ¿Qué fue eso, gente? Sé que fue un rifle de as, pero ¿de dónde? No, ese no fue el vato con el rifle de as. ¡Pero me quiero dar! Bien. Ok, ¿de dónde rayos vino eso? Ok, ese es un élite. No veo, gente, no veo de dónde vino eso. No veo de plano, ¿Soy yo o ese jackal se acaba de dar a sí mismo? Ah, no, sigue ahí, sigue en pie. Ok. Tiro certero y no tiro certero. Bueno, bajemos. Controles del reactor al otro lado de la sala. Eliminar fuerzas del Covenant. Lleguen a los controles. Sigo sin entender qué rayos fue lo que me dio, gente, porque el que me dio no está. Y no me quejo, Ah, ok. Creo que ya lo estoy viendo. ¿Qué es esa porquería de ahí? Es una luz que se mueve, ¿verdad? Sí, ese brother es un... En definitiva, ese brother... Es el famosísimo Fogel. Ok, vientos, inteligencia artificial, gracias por no moverte. Ok. Eliminen al élite. Espera, yo me encargo. Entendido. Oh, okay. Por favor, Fred. Necesito sé que me ayuda. He abandonado muchas veces, pero... ¡Te ayudo! ¿Qué? ¡Necesito ayuda! ¡Te ayudo! ¡Uy, buena! Vuelvo a la tarea. Buena, hija, buena. No, si estoy aquí, hija, Vamos, Kelly. Bien, arriba. Gracias, Sparta. ¿Dónde está el otro baboso? ¿Dónde está el baboso que nos dio con el rifle de as? Por el amor de Dios, o sea, en Halo 4 no me quitaban la mira cuando me disparaban y ahora aquí me están dando, o sea. De plano aquí nerfearon al jefe. Ok, listo. Y lo nerfearon en todo sentido, gente. Ahorita, en un futuro, en los futuros videos de Halo 5 me van a entender cómo lo nerfearon. Bueno, ya estoy disfrutando un poco la campaña, dejando de lado mis sentimientos de asco por esta campaña de porquería. Au. Au. Gracias. Ahora necesito munición. 15 de munición, no me sirve. Necesito mejor 48 de munición de una Magnum. Ok, ¿quién quiere? O sea... Sí, Fred, ya los... Ok, ese brother. Au. Ay, vale, que ese era una... ¡Qué plasma! Ok. What the fuck. Está abajo. Ay, miren la estúpida carabina. La estúpida carabina sigue siendo igual de rápida que cuando la... Que la de Halo 4, Nice. Ok. Nada más me fui para un ladito y ya se cubrió el baboso. Ok, estúpidos grunts. Bien, no, necesito esto. Yo diciendo, no, pues ya aquí me queda corto en combate cercano, el estúpido pato ese. Combate cercano, a ver. Disparenle al élite. Ahora mismo. Ok. Me dispara un jackal. Pero linda, cúbrete por el amor de Dios. Ok. Bien, una vez cubiertos. Bien. Ah, no les dije, ¿verdad? Que aquí si apuntas, llegas más lejos con el... Ok.
Hombre, yo soy el jefe maestro. Yo soy el jefe maestro. Yo soy el maestro. ¡Que no se cubran! ¡Cúbranse y que no se cubran! Muy bien. Muy bien. Ah, por cierto. ¡Au! Valió que eso. GG. Estos brothers no van a poder. 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 Pero si pudieron. Ya estoy. Ok. Allá voy, Fred, allá voy. Vamos, Kelly. ¿Sabes que estoy aquí atendiendo a medio mundo? Porque yo soy bien bárbaro. ¿Cuánta la sobrecarga? Ahí está. Uy, dame eso. Gracias. Ok. Listo. Vámonos de aquí. Ya, reactor sobrecargando. Al muelle del hangar. Oh, espérense. Contención. El puesto intentará refrigerar el reactor. La UNSC debe tener un protocolo de seguridad mejor que el Covenant. Podemos detenerlo. Suban al reactor. ¿Que subamos al reactor? Si se mueve, wow. Vamos con él. Qué osado, jefe. Pero en fin, vamos. ¡Súbanse, brothers! ¡Que me voy! ¡Ya me fui! Ah, cierto, les estaba diciendo. Sistemas de seguridad ajustados para enfriar el reactor. Todo el plan depende de que el refrigerante no llegue a funcionar. Es una pena perder a Argent Moon, pero me gustaría ver la cara de los Covenant cuando entre en Supernova. Les estaba diciendo, imagínense lo que el jefe maestro hizo en todo este tiempo en la guerra y es... ¿Cómo detenerlo? Hay puestos a ambos lados de la cámara de refrigeración. Son nuestro objetivo. Vayan a los puestos de control. Desactiven la refrigeración. ¿Alguien puede explicar por qué rayos ese brother sigue vivo? De verdad, o sea... ¿Por qué? Ah, Oli. No, ok. Au. ¿Por qué ese élite sigue con vida, gente? Bueno. No es algo que nos preguntemos muy a menudo, ¿verdad? GG. Ya va, ya, por favor. Esto es lo que me... Esto es lo que todos nos quejamos en Halo 5, o sea... Vean a la inteligencia artificial, vean. Bien, equipo azul, bien. Entonces se nota que son Spartan 2. Se nota que son Spartan 2. Me venció, ¿cómo la ven? Me venció el juego. Una porquería. ¿Vieron eso? Es un ser bárbaro. Sí, aquí, por cierto. Controles de presión. Gracias, jefe. Se ve que tú sí le sabes. Anulación activada. Bien. El sistema de refrigeración está expuesto. Eliminen objetivos, equipo azul. Consigan Banshee. Será más fácil acertar a las tuberías desde el aire. Alertado a la armada de nuestra presencia. Llegan recursos. Envía Phantom. Veo. ¿Qué es lo que veo? Una cosita. Dime que te destruyes. No se destruyó. Ok, bien, no importa. Vamos a hacer lo que el... ¡Uy, le di! ¡Soy una cosa bárbara! Bien. Dime cómo carajo se maniobra esto. ¿Cómo carajo se maniobra esto? ¿Cómo carajo se maniobra esto? Bien. Bueno, no creo que sea de mucha importancia, ¿verdad? Ok. Respara, por favor, jefe maestro. Bien. Sigan disparando, brother. Yo soy el único que está haciendo cosas. Ay, carajo. No. ¿Por qué sigues eso? ¿Por qué sigues eso? Bien, ¿qué procede?
¡Ay, Kelly! ¡Agarró! Salgan, equipo azul. Nos ven si no son tan rápidos para librarse de la explosión. Llamando al Pelican. No hay señal de recuperación de piloto automático. Lo habrán eliminado. Frederick, camino al muelle más cercano. Tomamos un Prowler. Bien, allá voy. Permíteme, jefe. ¡Ay, ay, ay! Entrada al hangar aquí. El Prowler está dentro, por la esclusa. Bien, hay que largarnos de aquí. Pero ya, pero ya. El núcleo del reactor sobrepasa los 1373 Kelvin. Fallo inminente. Se aconseja evacuar. Veo el Prowler. Más Covenant. Elimínenlo, salís del lanzamiento. Y rápido. No quisiera estar aquí cuando esté puesto. Uy, gracias por la AP. Y sí, bueno, no. Vámonos. Bien. Y ahora. Esta es mi arma preferida de Halo 4. Uy, ok. Me acaban de dar bastantes armas preferidas de Halo. Ok. Bien. No le hacen, hija, no le hacen, no le hacen. Que vengan, que vengan. ¿Dónde están los Grunts? Uy, carajo. Bien, Bien, gente, si me escuchan inusualmente callado, es que estoy concentrado en no fallecer para no tener que repetir esta porquería. Ok. Bien. ¿Aquí está el control? ¿El motor? Controles okay. De lanzamiento. Preparativos de lanzamiento iniciados. What the fuck? Células de combustible al 0%. Llenando. Contengan al Covenant mientras el Prowler se prepara. Con gusto. Mi queridísimo Fred. Uy, carajo. Fuck you, man. Fuck you, fuck you, fuck you. Ok. No quisiéramos repetir esta misión, ¿verdad? O este fragmento de misión, ¿verdad? Por eso es que estamos tan calladitos, amasable. Por eso, carajo. Ok. Maldita sea. Ok. ¿Más Hunters? Damn. ¡Anuni! ¡Uy, carajo! ¿Quién carajo es? No hay señal de Linda. Resista. Damn, 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 damn. Me voy a quedar solito y mi alma. Me voy a quedar solito y mi alma. No me acuerdo cuando Halo 5 salió y todo el mundo estaba quejando de que... Ay, no hay pantalla dividida, no hay pantalla dividida. Ni que tuvieran amigos, gente, en la vida real, sean sinceros. La neta no. Yo ya desde que salí de primaria... ya dejé de tener amigos reales, gente. Ok. Ok. Perdimos a Fred. Reagrúpense, brother. ¿Estás consciente de que eres el último que queda, verdad? Mi querido Master Chief. Pero como somos bien bárbaros, sabemos campearle. Somos la cosa más. Yo soy el más carajo. Ok. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¡Ale, bestia! No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo ahí. Bien. Esto es un lanzacohetes, gracias. Ok. Uy, si puedes, bien. Bien. ¿Por qué recargo si esto no es Destiny? ¡Al carajo! ¿Le di? No. ¿Le di? Uy, vale. Y eso con la dificultad legendaria, ¿eh? Ah, soy una cosa impresionante. Refuerzos del Covenant en camino. ¿Por qué? Células de combustible al 75%. Uy, carajo. Ok, 75 dijo, ¿verdad? Apareció un montón. Saca, 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 un montón. Viene flota, pum, racatón. Uy, carajo, no, 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 no. Ay, ay, ya me voy, 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 ya me voy. Tranquilo, ya me voy. Tranquilo, tranquilo.
Tranquilo, ya me fui. Tranquilo, ¿dónde estás? Ahí estás. Ok. No sé, carajo. Ay, ya vi dónde está el estúpido. Sí, ahí lo vi. ¡No! Una granada. Vamos, vamos, hable. Vamos, 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 vamos. Maldita sea, te mueves tranquilo. Es un estúpido vato que se pasó todas las campañas de Halo. Porque es legendario. ¿Por qué no pareces? Ok. Munición, munición, munición. No pareces. Juegas Halo, estúpido. Estúpido Hunter. ¿Cómo te odio? ¿Cómo te odio, estúpido Hunter? ¿Cómo te odio? ¡Los odio a todos! ¡Ay! Carajo, carajo, la última bala, la última bala. Estúpido amasable, eres una estupidez amasable. Ya muérete. Nueve balas. ¿Qué voy a hacer yo con 9 balas? Nueve balas. Bueno, vámonos. Brawler listo. A bordo, equipo azul. Despejado. Tiempo, linda. 89 segundos. Sierra 117 a Infinity. Argent Moon destruido. Reasignando el equipo azul. Destino Meridian. Contacto potencial con Cortana. Negativo 117. Ya están preparando otro equipo para ocuparse de ella. ¡Demonios! Deben regresar a Infinity inmediatamente. Negativo, Infinity. No me gusta. Sean quienes sean, lleguemos a Meridian antes que ellos. Kelly, no. No tienes que hacerlo solo, jefe. No van a llevarnos a todos a juicio, ¿sí? Advertirte lo que iba a pasar. Cortana ya no es funcional, capitán. Ella es un peligro. Ella tiene acceso al dominio Forerunner, la red que se expande por la galaxia. ¿Qué? Cortana está viva. Eso le permite controlar lo que sea que haya causado este desastre. ¿Cómo que ella? El jefe maestro cree que ella contactó con él. ¿Qué? No. Yo no debe hablar con ella. Y se fue a buscarla. ¿Lo dejaste ir? ¿Cómo es eso? Nadie le dice al jefe lo que debe hacer. Él hace lo que quiere. Hasta las 06:31 de esta mañana, cuando sin permiso se le declaró ausente. No es por el jefe maestro. John no está equipado emocionalmente para lidiar con ella. ¡Oigan! ¿Alguien va a contestarme o qué? Cruzaste la línea, Roland. Sí, señor, pero yo no soy el único. Tú creaste a Cortana, Doc. Y ahora la lanzas por la escotilla con estas acusaciones. Roland. ¿Crees que engañó al jefe maestro para que abandonara su puesto? Con todo el respeto, señor, ¿para qué? ¿Por qué Cortana es el problema? ¿Porque no quiso morir cuando debía hacerlo? ¿Y te parece bien? Sabes que no es cualquier objetivo. Todos los objetivos son iguales, Buck. Sí. Para ti, tal vez. Me encanta ser un SCD. Solo apuntas y tiras, nada de áreas poco claras. ¿Cómo se supone que vamos a traerlos? ¿Siendo amables? No. ¡Ay! ¿Qué es esto? Armadura restringida. Hará cortocircuito en sus trajes. Oye, Locke.
Cuando cada Spartan y todos los soldados se enteren de esto, nos odiarán. Lo sabes, ¿no? No eres el único que está aquí por él.